Estamos en vivo por Facebook. Muy bien. you <clears throat> Eh, <coughs> Pedro, ya son tres y nueve. En dos minutos comenzamos. Eh, una pregunta, eh, mientras eh, voy exponiendo y las personas que vayan llegando, eh, después se van a ir, digamos, también eh, salir de la sala de espera o, o cómo, 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 cómo va a ser en ese caso? Aló, aló, aló. <coughs> Parece que hay algunos problemas de audio. Eh, el chat va a ser por privado. Todo va a ser, las preguntas deben ser dirigidas a Pedro y luego ya Pedro se va a comunicar contigo, Julio. Ah, perfecto, gracias. Sí, el chat está, el chat está, el chat en privado está abierto. Bueno, ahorita ya empezamos mm. con la conferencia. Con, con la conferencia. Ah, buenas tardes a todos los presentes, docentes y público en general. Mi nombre es Pedro Quispe, estudiante de la PUC ah, y voy a Historia y estoy a cargo de la moderación de esta conferencia. Les doy la bienvenida a la conferencia Uso de Fuentes Digitales para la Investigación en Violencia y Memoria. La conferencia es una colaboración entre Historia para Maestros, un grupo de responsabilidad social formado por estudiantes de historia, educación y otras especialidades, y el Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria, la, to la Tolerancia e Inclusión Social, el CDILUM. Esta no, esta no es la primera colaboración y ya se ha trabajado anteriormente en la realización de conferencias y talleres de forma presencial. Sin embargo, esta será nuestra primera virtualización de otras que tenemos planeadas, así que estén atentos a nuestras redes sociales. Bueno, ahora pasaremos al formato de la ponencia. En total tendrá una duración de una hora y media. La conferencia tendrá una duración de una hora a la que seguirá una ronda de preguntas sobre esta ponencia con un tiempo entre 20 y 30 minutos dependiendo del volumen de estas preguntas. Una vez terminada la ponencia tendremos un break de 30 minutos y a las 5 de la tarde daremos inicio al taller práctico. El taller está dirigido exclusivamente a docentes y tendrá cupos limitados para que se pueda realizar de la manera más organizada posible. Tendrá una duración de una hora y media y su inscripción será mediante un link que se compartirá en la ronda de preguntas. Ya para iniciar, el ponente a cargo será Julia Bantochani. Historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado en maestría en gestión pública de la, de la misma casa de estudios y especialista en investigación del Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Sin más preámbulos, daré paso a Julio para el inicio de la ponencia. Bien, muchas gracias, eh, Pedro. y a todo el equipo de Historia para Maestros es para el lugar La Memoria una oportunidad muy importante de poder presentar y compartir con los maestros e investigadores el taller que nos convoca el día de hoy sobre el uso de fuentes digitales para la investigación en violencia y memoria. En principio, nuevamente extendemos nuestro saludo a Historia para Maestros. En en las personas tanto de Fabia como Pedro, por hacer posible estas coordinaciones y podamos estar hoy presentes en este eh, taller. En ese sentido, quería eh, compartir con ustedes eh, cómo organizamos esta presentación. Tiene cuatro secciones. Una primera sección nos habla acerca de la importancia de las fuentes históricas y la labor que realiza el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social a través de su centro de documentación e investigación. Una segunda parte eh, nos eh, acerca, nos aproxima a la contextualización de los hechos que fueron parte del proceso de violencia de la década del 80 al año 2000. Una tercera sección nos eh, eh, aproxima, en, en este caso, a unos lineamientos básicos eh, metodológicos para eh, realizar investigaciones y plantear el uso de recursos como fuentes históricas sobre este proceso. Y finalmente, eh, el corazón de la presentación, que es el trabajo con eh, fuentes históricas y mostrar su potencial a través de eh, las colecciones y los archivos que se encuentran en línea en la plataforma virtual del CDI, del Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria. Entonces... Vamos a dar inicio. Eh, espero, por favor, que me acompañen. Eh, no sé si lo ha mencionado Pedro, pero si hubiera alguna consulta en el transcurso de la presentación, con toda confianza, por favor, en el chat, para que eh, los, el equipo de historia para maestros pueda presentarla al final de esta presentación. <coughs> Dicho esto, voy a compartir eh, la pantalla con ustedes. Muy bien, la primera sección eh, estamos hablando del papel del lugar de la memoria como un espacio que eh, aborda desde este eh, mecanismo de diálogo y a través de una dinámica interactiva los hechos que fueron parte de la historia del país durante el proceso de violencia que cubre los años del 80 al año 2000. Somos parte del Ministerio de Cultura, eh, fue inaugurado en diciembre del año 2015 y eh, estamos adscritos al sistema. Nacional de Museos. Como ustedes comprenderán, abordar esta temática es eh, compleja y también es eh, sensible. Por eso es que, en el caso del lugar de La Memoria, contamos con cinco lineamientos que eh, la ejercen sus áreas especializadas, como por ejemplo el área de museografía, que eh, se aboca al trabajo de eh, la muestra permanente que compone el, el, el LUM y que ustedes eh, pueden revisar eh, virtualmente, hay un recorrido virtual por todas las salas en la página principal del Loom. Ustedes pueden allí acceder a todas las salas, contenidos, audios, videos, textos que conforman el guión museográfico de la muestra permanente del lugar de la memoria. Eh, asimismo, tenemos una, un, el área de educación que trabaja con estudiantes de educación básica regular. Y en el caso de la tercera área, que es eh, gestión cultural, trabajamos con un elemento muy importante, que es el diálogo con las nuevas generaciones, los jóvenes, y, y particularmente el arte es uno de esos medios o puentes de diálogo que nos permiten establecer esta comunicación con las personas que no han vivido directamente el proceso de violencia. Y el arte expresado a través de la música, el cine, el teatro, son componentes importantes para el trabajo de gestión cultural. El caso del CDI lo vamos a ver dentro de un momento. La problemática que atiende en el caso del de trabajo con las fuentes históricas. Y eh, finalmente, uno de los trabajos que realiza el Lugar de La Memoria es el trabajo con las, eh, las víctimas en sus asociaciones. Un trabajo conjunto con la Comisión Multisectorial de Alto Nivel y el Consejo de Reparaciones. Ambas entidades son parte del Ministerio de Justicia. Y eh, muestra esta dinámica de trabajo dentro eh, intersectorial. Muy bien, cuando hablamos de las fuentes históricas, es importante tener en cuenta que cuando desarrollamos una investigación, el esquema tradicional de plantear una investigación tiene como base el, el, la recolección de eh, fuentes y la selección de información que realiza el investigador para posteriormente procesarla sistematizarla y finalmente redactar. En este caso, eh, dada la importancia del contexto histórico que analizamos, es un periodo histórico que tiene sus eh, particularidades y especificidades que le hacen distinto a otros eh, procesos históricos que tuvo el país. En ese sentido, las problemáticas que identificó el, el CDI para poder examinar y evaluar eh, académicamente en una investigación de este proceso, fue dos problemas que eh, tenían que eh, requerir una atención. El primer problema era centralizar las fuentes. Las fuentes eh, de este proceso histórico es historia viva, es memoria viva. Y, y eh, gran parte de la información que cubre este tiempo histórico está diseminado a nivel nacional. Y es por ello que el primer problema a atender era la centralización de las fuentes históricas. Y la plataforma virtual actualmente alberga, hablamos de eh, 100.000 uh, archivos en diversos tipos de formato, tanto audios, videos, documentos públicos, documentos desclasificados, una diversidad de fuentes que ustedes pueden encontrar en las más de 30 colecciones que disponemos y se encuentran en línea actualmente en la plataforma virtual. <coughs> y esto va de la mano con el, el segundo problema que atendimos, que es. Eh, convertir esta, este servicio en un servicio público. Es decir, que todas las personas, no solamente investigadores, académicos o universitarios, tengan acceso a esta información, sino al público en general. Y eso se muestra también en la ruptura eh, del centralismo académico en la medida en que eh, no solamente Lima es quien consulta la, los recursos que tenemos en la plataforma, los indicadores que tenemos eh, mensuales que a, hacemos. Eh, cada vez que eh, monitoreamos el trabajo de la plataforma, nos permite visualizar que hay mucho interés de eh, principalmente en la zona sur del país por utilizar los recursos en universidades o sea eh, por parte del público en general. Es decir, eh, tanto el servicio público como la centralización de fuentes son estos dos problemas que eh, avisoramos y actualmente. Eh, en los tiempos de pandemia se han eh, mostrado de mayor utilidad porque no como les digo y les remarco no hay que ir físicamente al LUM para consultar las fuentes históricas y este es otro tema como les decía acerca de la historia viva la memoria viva es hay una cantidad abundante de fuentes que eh, vamos a ver más adelante eh, desorientan al investigador de cómo iniciar eh, su eh, pesquisa, el, eh, su examen con eh, esta vasta información que eh, antes de la plataforma era mucho más, de, más difícil de poder acceder, consultar, revisar. Y es por eso que eh, una de estas, dentro del proceso de investigación, en la recolección de información, es fundamental que ustedes puedan eh, visibilizar qué espacio les ofrecen ustedes una oferta académica para poder desarrollar nuevos trabajos de investigación. Y uno de ellos es la plataforma que es eh, lo que presentamos dentro del CDI. Esta es una de eh, la, la, las interfaces del portal que tenemos en la plataforma. Si tenemos un poco más de tiempo, vamos a, a realizar algunas búsquedas con ustedes para que puedan también ustedes utilizar la información. <coughs> Y como les decía, estos archivos que tenemos en línea eh, provienen de diversas entidades, tanto públicas como privadas, y hemos tratado de poder cubrir la mayor eh, cantidad de fuentes históricas. Hay un trabajo que no lo ve ya el público usuario, que es el trabajo de digitalización, el trabajo de registro y subir a la plataforma, y es un trabajo eh, en cierta medida que eh, recoge el potencial. De todas eh, estas instituciones que han donado al lugar de la memoria su acervo. Encontramos, por ejemplo, al IDL, a PRODE, a la Defensoría del Pueblo, a IDEPUC, a la Confederación Campesina del Perú, a la, perdón, a la Confederación Campesina del Perú, a la Confederación General de Trabajadores del Perú, entre otras entidades. No obstante, como les mencionaba, este trabajo es progresivo, no se ha detenido. Estamos en busca de nuevas fuentes de información y como les digo, la idea es darle todas las herramientas a los investigadores, no solamente en las carreras tradicionales que conocemos, eh, como la historia, sociología, antropología, sino también darle a otras perspectivas a otras carreras que pueden aportar y decir mucho sobre eh, las investigaciones de este eh, periodo histórico. Y es por ello que hemos establecido canales de comunicación para poder es, es contar con nuevas eh, fuentes que puedan eh, registrarse en nuestra plataforma virtual. Muy bien, hemos visto eh, la importancia de las fuentes históricas dentro del proceso de reconstrucción y eh, qué tan eh, imprescindibles pueden ser en la manera en cómo ya el investigador más adelante va a utilizarlas, va a aplicar su enfoque, sus perspectivas. Pero eh, en principio tiene que haber ese punto de referencia o ese punto de inicio que eh, ubique dónde se encuentran las fuentes para poder ser trabajadas y procesadas posteriormente. El siguiente punto es eh, darles una contextualización de dónde van a provenir las fuentes y el periodo histórico que eh, nos convoca el día de hoy. En este caso estamos hablando... De los gobiernos que fueron parte de esos 20 años, del año 80 hasta el año 2000, y que eh, fueron parte de la historia contemporánea, nuestro pasado reciente, y que eh, nos ayudan también a comprender cómo utilizar las fuentes eh, más adelante. En principio, diremos en relación a el gobierno del arquitecto Belaúnde Terry, eh, que fue del año 80 al año 85, fue un segundo mandato. Eh, debemos recordar que este gobierno fue interrumpido el 3 de octubre del año 68 y que, eh, a través de un golpe de Estado que eh, impuso un nuevo gobierno militar, durante el cual el general Velasco emprendió una serie de reformas muy ambiciosas, como por ejemplo la reforma agraria del año 69, y también otras como la reforma educativa, la reforma industrial. En realidad, Reformas muy ambiciosas que plantearon transformar al país, pero que sin embargo eh, en una lectura eh, de larga duración eh, nos permiten ver que no cumplieron los resultados propuestos inicialmente. El gobierno de eh, Juan Velasco culmina, es depuesto por otro general, el general eh, Morales Bermúdez, y durante su gobierno eh, repliega todas las medidas emprendidas por el, el, el general Velasco. Y eh, durante este periodo eh, se, eh, las tensiones se hacen más evidentes, se agudizan, también la crisis económica, y es por eso que el gobierno militar toma la decisión de devolver el poder a los civiles. En este contexto de transición eh, se aprueba una nueva constitución que es el reflejo de ese contrato social, la constitución del 79, que tiene como... Uno de sus elementos más importantes y que quiero resaltar en esta presentación es eh, la importancia del sufragio universal. Es decir, que eh, todas las personas eh, que no eh, sabían leer o escribir tenían acceso a eh, poder ser elegidos y elegir libremente en nuestro país. Eso, quizás, eh, digamos, lo pongo de relevancia porque cotidianamente ya no lo vemos como eh, parte de cómo tiene su origen en esta constitución hace ya más eh, de 40 años. Y es parte de eh, esa huella del de régimen democrático, la participación en elecciones libres, eh, que pueden, permitan elegir a nuestras autoridades en los diversos niveles del Estado. Nacional, regional y local. Entonces, este es un primer punto que quería resaltar, el contexto de retorno a la democracia las elecciones que se van a realizar el año 80, que van a proclamar justamente al arquitecto Belaunde. La población confía en, eh, eh, en Belaunde y le va a dar eh, este segundo voto de confianza, que es son las elecciones. Entonces, mientras estamos en un contexto de apertura democrática, de regreso al orden democrático, encontramos un hecho aislado que ocurre en la comunidad de Chuschi en mayo del de año 80. Estamos hablando de la destrucción. De la Sanfo, del material electoral en esta comunidad eh, desarrollada por Sendero Luminoso, una organización terrorista que eh, empieza lo que denominó como el inicio de la lucha armada y allí ustedes pueden ver ese contraste de eh, retorno a la democracia y el inicio de eh, lo que emprenderá Sendero Luminoso en una estela de muerte, desolación y destrucción a lo largo de nuestro país por eh, muchos muchos años. Otras cosas que debemos recordar durante este gobierno son dos, eh, puntualmente el año 81, estamos hablando en enero de ese año, un, eh, eventos en lo que se denominó el Falto Paquilla, un conflicto internacional que eh, tiene el Perú con el Ecuador, y también el año 83, que es muy importante recordar porque en este año estamos hablando de eh, uno de los eh, más devastadores fenómenos del niño, que asoló el norte de nuestro país y en otras regiones, que se asemeja, digamos, a la magnitud de lo que fue el niño el año 98 y, bueno, el recientemente que tuvimos el año 2017. Son estos dos eventos que también, eh, digamos, no se ha eh, dado una mirada por parte de la academia o las investigaciones de estos eventos en relación... A el gobierno de Belaunde, que finalmente, eh, mientras va convirtiendo Ayacucho en el epicentro de la violencia por parte de Seder Luminoso, vamos a tener que eh, para, enero, para diciembre del año 82 se declara a esta región eh, bajo el estado de emergencia y se eh, autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas. Entonces, estos datos son importantes y debemos tener en cuenta porque nos permite comprender justamente el devenir de... Eh, del siguiente gobierno, está mostrando Alan García Pérez, un joven eh, político que lleva al apra al poder después de más de 60 años a, se enfrenta en una segunda vuelta que no llega a realizarse con el alcalde de Lima Barrantes eh, Lingán y finalmente es declarado eh, presidente de la república Muy, había mucha expectativa por parte de la población en este eh, joven presidente no obstante el, el desenlace de su gobierno acaba también con dos graves problemas. El primer problema es la expansión de la violencia, el incremento de las acciones terroristas a nivel nacional, eh, las ciudades como nuevos eh, focos del terrorismo en, en diversas partes del país y el otro problema, eh, el, agra el agravamiento de la crisis económica. Estamos hablando de la hiperinflación, eh, el fracaso de la estatización de la banca. Y eh, me quiero centrar básicamente en la hiperinflación, donde eh, podemos, eh, quizás ustedes también recordar, igual, al igual que yo, que fueron momentos eh, muy difíciles, donde, por ejemplo, comprar los víveres eran eh, muy complicados. Un tarro de leche o el pan al día siguiente o en la noche podía quintuplicar su precio, homologando un poco a lo que hoy vemos en eh, lo que eh, viven nuestros hermanos y hermanas de la República de Venezuela con los bolívares. Entonces, son estos dos problemas que va a heredar el siguiente gobierno, que es el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, que llega al poder en el año 90, vence en una segunda vuelta al premio Nobel, al futuro premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, y eh, tiene una acción con respecto a esos dos problemas. El primero es, eh, en este caso, el año 92, en junio, específicamente, la recaptura de eh, Víctor Polay. El líder de la otra organización terrorista eh, denominada Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Y digo recapturar porque había fugado no con uno, con dos, con diez, con veinte, sino más de cuarenta marretistas del penal de máxima seguridad Castro-Castro en julio del año noventa. También en ese mismo año, en septiembre, después de un trabajo impecable del Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, encabezado por el coronel Benedicto Jiménez, sin disparar un solo tiro, se captura a Abimel Guzmán y miembros del Comité Central de Sendero Luminoso. Con respecto a la crisis económica, en agosto del año 90, a un mes de asumir el poder, se inicia lo que se denominó como un shock económico, que eh, va a tener más adelante como corolario la creación de un nuevo patrón monetario, eh, de dejar el INTI a pasar al nuevo sol. Hoy nuestra unidad monetaria es el sol las secas. Y eso tuvo un impacto profundo en las economías familiares y es eh, materia también de investigaciones, el cambio, eh, digamos, la supresión de la eh, crisis económica que eh, nos dejó la década del 80. Finalmente, este gobierno evidenció graves casos de corrupción que quedaron retratados en los eh, videos de Vladimiro Montesinos. Renuncia el presidente Fujimori, asume provisoriamente el poder el presidente del Congreso, Valentín Paniagua. ¿Quién va a tener el poder hasta el año 2001? Muy bien, rápidamente he hecho un resumen. Obviamente quizás hay eventos que no he podido abordar. Las pueden hacer, por favor, ustedes en las preguntas de lo que significó este gobierno durante estos eh, 20 años. Ahora bien, del punto de vista de la investigación, una de las miradas eh, como maestros o investigadores eh, en diversas ramas de, eh, de la ciencia, es eh, cómo poder dimensionar el impacto que tuvo este proceso histórico en, en, eh, en el devenir de, eh, de nuestra patria, la sociedad peruana. Y esta eh, primera mirada es el poder ver la dimensión social: cuántas personas eh, perdieron la vida, desaparecieron durante estos 20 años. Lo que vamos a hacer es eh, poder contrastar dos bases de datos, fuente de información que es importante que ustedes puedan eh, considerar en eh, el desarrollo de investigaciones. Y me estoy refiriendo a eh, la información que nos provee la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que es una entidad que eh, funcionó hasta el año 2003, y el Consejo de reparaciones, que es una entidad que a la fecha eh, sigue funcionando y administra información en tiempo. En tiempo real y que pertenece al Ministerio de Justicia. Estas dos entidades son parte de la información que ha desarrollado el Estado peruano y que ustedes también pueden consultar libremente y que hemos tratado de ponerlo de forma didáctica para esta presentación. Muy bien, el caso de la Comisión de la Verdad fue un grupo de trabajo que reunió a personalidades académicas, intelectuales, el año 2001, entregó su informe final en agosto del año 2003, y la importancia de este trabajo es que es una primera mirada, un diagnóstico, eh, digamos, a años eh, recientes de haber culminado el proceso de violencia, y que eh, tiene como eje principal la centralidad de la víctima en, en sus estudios. Otro punto importante, ya que hablo eh, sobre el, el, la mirada sobre las víctimas, es... Eh, que eh, las víctimas como personas afectadas por la violencia eh, tuvieron un espacio para mostrar su voz en las diversas audiencias públicas que se desarrollaron a nivel nacional, donde pudieron mostrar sus experiencias eh, de vida a toda la sociedad peruana en, eh, en este trabajo que realizó la Comisión de la Verdad hasta el año 2003. Entonces, es, es fundamental, es, es un punto de partida, no es el punto final, obviamente, hay mucho eh, por trabajar pero es importante tener en cuenta el trabajo que realizó la Comisión de la Verdad durante su periodo. Ahora bien, yo quisiera que me acompañen en, con tres preguntas que voy a realizar. Quiero que ustedes vayan eh, conmigo también reflexionando. La primera pregunta es que quiero que piensen ustedes, eh, eh, puedan eh, plantear qué año eh, fue, eh, en, en opinión de ustedes, el año que tuvo el mayor número de personas. Eh, fallecidas y desaparecidas durante el año 80 al año 2000. Ahora, quiero también que piensen a qué gobierno corresponde el año que ustedes han ido pensando. Muy bien. Ahora, la tercera pregunta es eh, que puedan ustedes pensar en qué regiones son las más afectadas durante esas dos décadas. Entonces recapitulemos, estamos eh, conversando sobre los años, el año, el año, el año de violencia, el gobierno y las regiones. Veamos qué nos dice eh, la información que nos provee la Comisión de la Verdad y Reconciliación con respecto a estas tres preguntas. En principio debemos decir que el universo que traza la CBR sobre estas preguntas es eh, un total de 22.000 personas entre, entre personas que eh, fallecieron y desaparecidos. Como ustedes pueden apreciar, y por cierto eh, quiero eh, mencionarles, vamos a enviarles las diapositivas para que ustedes puedan verlo ya con, con, con mayor detalle eh, acerca de esta información que eh, la estamos compartiendo el día de hoy. Como ustedes pueden ver, el año 84 es el año que tiene el mayor eh, número de personas entre fallecidos y desaparecidos. Estamos hablando de más de 4.000 personas, y el siguiente año es el 89. ¿A qué gobiernos corresponden? Estamos hablando de eh, los gobiernos del de, eh, arquitecto Belaunde y también de Alan García Pérez, respectivamente. Eh, la tercera pregunta era sobre la región. Obviamente, como ustedes entenderán, Ayacucho fue el epicentro de la violencia. Tiene casi el 50% del total de personas y eh, las siguientes regiones que eh, le siguen es, en este caso, tanto Junín como también Huánuco. Ahora bien, cuando digo Junín, no pensemos solamente en Huancayo, por ejemplo. Estamos hablando de la provincia de ese tipo, el componente amazónico que tiene la violencia, donde muchos hermanos y hermanas compatriotas allánicas vivieron en condiciones infrahumanas, en verdaderos campos de concentración, a manos de sendero luminoso. En el caso de Huánuco, estamos hablando, eh, me estoy refiriendo a la zona, por ejemplo, de Aucayacu, que eh, limitó con otra región muy convulsionada, que eh, fue eh, la región. San Martín. Esta es una eh, estadística con los mismos datos que hemos visto hace un momento para que ustedes puedan apreciar el, el, el nivel de las afectaciones, eh, como digamos tienen su pico el año 84 y también el año 89. Muy bien, hemos visto rápidamente eh, en este caso la importancia que tienen eh, las fuentes eh, por parte de la CBR. En el caso de la, del Consejo de Reparaciones, eh, fue una entidad que se conforma como parte de las recomendaciones de la CBR y tiene un instrumento de gestión pública que se denomina Registro Único de Víctimas, por el cual eh, se encarga, eh, por mandato de ley, al Estado peruano, como parte de sus responsabilidades, poder eh, determinar a través del registro único de víctimas, a todas las personas que fueron afectadas durante el proceso de violencia. Es decir, cuántos son, dónde están, quiénes son en tiempo real. Y es, eh, es por ello que vamos a ver nuevamente las tres preguntas eh, que les mencioné acerca del año, el gobierno y la región. ¿Qué nos dice eh, la información del Consejo de reparaciones? Como ustedes pueden ver en, en esta, en esta eh, lámina, el año 84 nuevamente es el año que eh, tiene el mayor número de víctimas. Entre desaparecidos y fallecidos, el universo, a diferencia de la CBR que fue 22.000, estamos viendo acá en esta data actualizada hasta el año 2018, es que es 23.000 personas. Entonces, eh, ¿qué hay de importante en esta data? Es que estamos viendo que hay una tendencia entre lo que la CBR reportó hace 15 años con lo que va encontrando el registro único de víctimas con el año 84 y 89 que corresponden nuevamente a los gobiernos de Belaunde y García. Cuando hablamos de las regiones, de igual manera, hay también una tendencia, una correspondencia de información entre lo que la CBR decía para las regiones de Ayacucho, Junín y Huánuco. No es casual que estas cifras eh, se mantengan en esas bases de datos y que ustedes les permitan poder un poco problematizar eh, con más preguntas eh, del qué pasó en cada región y qué eh, necesita. Eh, las nuevas investigaciones de ahondar más en estudios regionales. La tercera sección, y vamos a ingresar eh, rápidamente, es la, la sección de metodología. Estos lineamientos básicos que vamos a compartir con ustedes se basan en la experiencia que hemos tenido de eh, lo que hemos podido trabajar en el trabajo eh, de un documento que se realizó por un promedio de tres años y que recoge la mirada de dos universidades a lo largo de 40 años. Es decir, del año 80 hasta el año 2018, hemos colocado como eje de investigación las tesis. Ahora bien, no hay que ver las tesis como un elemento frío, un documento administrativo, sino ver a la tesis como, un, como el esfuerzo de cada generación por comprender el fenómeno de violencia y cómo evolucionaba a lo largo del tiempo. Entonces, las tesis son una herramienta muy importante que nos va a mostrar también las tendencias de investigación en cada casa de estudios. Entonces, veamos lo que eh, nos proporciona esta experiencia que eh, puede también sumar a eh, cómo organizar la información. Hemos visto hace un momento eh, la contextualización histórica del... Eh, la dinámica del proceso de violencia. Ahora vamos a pasar a un plano más de eh, cómo aterrizar eh, el ordenamiento, la organización de la información y las fuentes, eh, para que eh, en este caso, eh, como investigadores y también eh, en la enseñanza como maestros, puedan ustedes eh, ver a la fuente histórica como un futuro recurso también que pueda ser utilizado en clase. Obviamente, esto varía según el grado, el contexto regional, etc. Algunos datos, lo que les debo decir es que en la mirada global, las tesis sustentadas a lo largo de esos 40 años tiene como resultado en que la Universidad Católica tiene 135 tesis sustentadas y San Marcos tiene un 83. ¿Qué nos llama la atención para compartir rápidamente con ustedes? Eh, básicamente que hay carreras que uno puede pensar impensable eh, que puedan haber aportado algún tipo de eh, reflexión y nos parece... Algo llamativo, que por ejemplo desde la carrera de estadística o la carrera de medicina haya información de tesis sustentadas principalmente en la Universidad de San Marcos. Lo que ustedes ven ahí es un poco la evolución del año 2000 hasta el año 2018. Hay quizás muchas preguntas del por qué eh, tiene pocas tesis San Marcos y eh, prácticamente la hegemonía de la producción se encuentra en la Universidad Católica. Hablamos desde hipótesis desde la prioridad que le da la Universidad Católica a, en lo que se refiere a ciencias sociales, de darle más espacio a la historia contemporánea como temas de tesis. Hablamos también del de, eh, impacto de la violencia en la Universidad de San Marcos, la, desde la violencia que se vivió en el campus hasta la ocupación militar, etc. En realidad es un tema también abierto. Lo que hemos querido un poco es exteriorizar la producción de las tesis y es lo que ustedes pueden ver aquí. Cuando organizamos esta cantidad de tesis que se han sustentado, eh, uno de los problemas que encontrábamos era cómo organizar esta información para presentarla a cualquier eh, profesional y que pueda hacer suyo el trabajo eh, que eh, se desarrolló eh, por largo tiempo y eh, quizás quiera empezar un proyecto nuevo. Y hemos identificado tres ejes que eh, pueden servirles también a ustedes de eh, referencia para poder trabajar futuros, futuros proyectos. Y eh, uno de esos ejes es el eje de eh, memoria. Cuando hablamos de memoria, estamos hablando de esas narrativas, interpretaciones, eh, la evocación del recuerdo, de cómo cada actor que eh, fue parte del proceso de violencia desde las comunidades campesinas las comunidades amazónicas, eh, las fuerzas armadas, fuerzas policiales, las universidades, es decir, todos los actores cómo van evocando eh, a través de sus experiencias eh, la forma, cómo vivieron la, el proceso de violencia durante esos años. Uno de los puntos que eh, nos ha llamado la atención en este grupo de tesis es que hay una cantidad importantísima de tesis. Eh, principalmente la Universidad Católica, que utiliza la memoria eh, como un medio de transmisión de eh, conocimientos y experiencias a través del arte. Lo que les mencionaba al inicio de la música, el teatro y el cine, hay muchos trabajos que eh, abordan desde esa perspectiva eh, la memoria. Entonces, la memoria desde este punto eh, o esta entrada nos va a servir a, a, para poder ubicarnos eh, qué tema vamos a desarrollar. ¿Y eh, qué características tienen los eh, trabajos de memoria? Tomando como premisa nuevamente que este tema, eh, la sensibilidad y la complejidad radica en que es historia y memoria viva. Y los testimonios tienen eh, un important, una importante contribución para poder comprender esta parte de nuestra historia. Un segundo eje es abordar desde... Eh, una perspectiva histórica de la actuación en el tiempo de los diversos actores del proceso de violencia. Estamos hablando de las uh, organizaciones subversivas, las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, las rondas campesinas. Y en cierta forma, lo que nos ha llamado la atención, por ejemplo, es que eh, está muy centralizada la mirada de los trabajos de la academia en estos primeros grupos o actores que les he mencionado. Recientes trabajos están más enfatizando y están abriendo más el espectro para ver a otros actores que también eran parte de la sociedad peruana. Estamos hablando, por ejemplo, de la comunidad LGTB, de la iglesia, las comunidades evangélicas, las organizaciones campesinas, las autoridades políticas. Entonces, eh, ¿qué nos dice esto? Que todavía hay mucho por trabajar porque de, de, el magisterio, por ejemplo, las universidades, hay mucho por trabajar y son actores que, eh, en cierta forma, eh, no tienen trabajos eh, de investigación. El caso, por ejemplo, del MRTA nos llamó la atención que no hay una tesis sobre este eh, grupo terrorista. Entonces, eh, es una primera llamada que nos permite eh, de, eh, ubicar a los actores en su tiempo histórico que eh, la actuación que tuvieron durante ese eh, rango de tiempo, estas dos décadas. Entonces, este segundo eje se enlaza directamente con el eje que viene a continuación, que es el eje de posconflicto y políticas públicas, planteadas más en clave del aprendizaje de la sociedad peruana y el Estado, de estas experiencias en la construcción de políticas públicas con respecto a poblaciones vulnerables y poblaciones que requieren una eh, mayor atención por parte del Estado porque eh, fueron afectadas. Y eh, como ustedes comprenderán... Muchas eh, trayectorias de vida eh, fueron eh, cortadas eh, de una forma, eh, una ruptura muy muy grande que hizo cambiar muchos proyectos de vida. Entonces, eso se ve reflejado en las políticas públicas, por ejemplo, de salud mental, eh, desplazamiento forzado, etc. Entonces, hay que tener en cuenta que en el caso de eh, posconflicto y políticas públicas, es ese trabajo del 2000 hacia adelante, hacia la actualidad en realidad. Entonces, el eje 2 y el eje 3, el eje 2 cubre del 80 hasta el año 2000 el trabajo de los actores que están involucrados en el proceso de violencia y de lo, del 2000 hacia el, hasta la actualidad las lecciones que toma tanto la sociedad como el Estado peruano con respecto al proceso de violencia. Entonces, estos tres puntos son importantes que ustedes tengan en cuenta porque nos permiten ubicarnos, eh, seamos investigadores especializados o público en general, de dónde voy a tener mi eh, punto de partida para eh, empezar a recoger la información. Porque como ustedes comprenderán, una de las primeras preguntas es por dónde parto, por dónde empiezo y, eh, como les dije, a diferencia de otros eh, periodos históricos, en el caso de eh, este pasado reciente hay una abundancia de fuentes. Que eh, se encuentran tanto en la plataforma del CDI como en otros espacios virtuales y repositorios físicos. Aterricemos un poco dentro de esta uh, producción de las tesis en universidades, como han investigado. Por ejemplo, hay mayores estudios de memoria en la Universidad Católica, San Marcos ha enfatizado más el trabajo de los actores en el proceso de violencia, y lo que nos llama la atención es todavía esa deuda pendiente de poder eh, trabajar también. Las, eh, el, el área de posconflicto y políticas públicas, porque aquí, por ejemplo, no está interviniendo mucho las carreras tradicionales de historia, sociología o antropología, sino son más las contribuciones desde eh, la um, carrera de psicología, por ejemplo, la estadística o la medicina, de cómo eh, poder sumar a el apoyo y la mejora en la calidad de vida de las poblaciones que fueron afectadas y hoy se encuentran también como población vulnerable. Entonces, tengamos en cuenta un poco las tendencias de la academia que se relaciona con la producción de San Marcos y Católica y que ustedes, digamos, pueden ver también allí qué regiones han enfatizado más. En el caso del Perú, como una vista general, ustedes pueden allí observar que hay una preocupación por ver hacia dónde va nuestro país, por eso que el Perú tiene esa reflexión y tiene casi una gran cantidad de trabajos. Pero nuevamente, en el caso de Lima, muestras ese centralismo que necesita romper eh, la academia por muchos factores en realidad, desde presupuesto, financiamiento, trabajo de campo, eh, que en realidad es un trabajo interdisciplinario, requiere eh, más herramientas que no te las provee de repente una, una sola disciplina, porque eh, tra desde trabajo etnográfico el trabajo de campo, hay más herramientas que utilizar para abordar eh, estos tres ejes que les he mencionado si uno quiere eh, tocar el tema de lo que fue el proceso de violencia desde una perspectiva de investigación. Les decía, en el caso de Ayacucho y otras regiones como Junín y San Martín, en realidad ustedes pueden apreciar, hace eh, mucha falta todavía poder eh, incidir en las miradas regionales que quizás este estudio que hemos hecho pueda contrastarse con otra información, por ejemplo, de la San Cristóbal de Huamanga, la Universidad del Centro o la Universidad Emilio Valdizán de Huánuco. En realidad estamos abiertos al diálogo y en esa línea esperamos seguir sumando. Esta eh, última sección nos habla acerca de una vez haber visto la importancia de las fuentes, la contextualización y algunos lineamientos eh, básicos metodológicos ¿cómo podrían ustedes aprovechar eh, para una clase o en realidad para una investigación eh, que ustedes deseen emprender eh, y que pueda finalmente acabar en una ponencia o una un artículo o, o una tesis fácilmente pueden utilizar como les digo la plataforma que eh, dispone el CDI son, más de, son miles de archivos disponibles más de 30 colecciones que ustedes pueden revisar y que eh, también vamos a enviar los enlaces directos para que ustedes puedan acceder a los, a los, a los, a los links de cada colección de manera eh, directa. Una de las primeras colecciones que vamos a ver es la colección de audiencias públicas de eh, la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Les decía que esta era importante en la medida en que visibilizaba por primera vez de darle voz a las, a las personas que fueron afectadas por el proceso de violencia y que no encontraban justamente dónde poder hacerlo la CBR les da esta primera esta, esta, este primer espacio y nos permite ver justamente el impacto nacional que tuvo la violencia durante estas dos décadas encontramos testimonios de diversos actores desde universidades la iglesia comunidades campesinas perspectiva de género en realidad son más de 200 testimonios que ustedes van a encontrar en línea y que además les ofrecemos no solamente el video completo, que tiene un promedio de duración de 15 a 20 minutos, sino también les ofrecemos la transcripción oficial de ese testimonio, para que ustedes puedan seleccionar directamente que, cuál es la parte que más, que más le interesa y eh, que más pueden ustedes aprovechar según el enfoque que ustedes le van a dar a esta información. Pueden ver ustedes allí eh, la, la, los enlaces que vamos a... Eh, poner eh, rápidamente para que ustedes puedan tener a, alguna referencia de cómo podrían en este caso trabajarlo. Uno de ellos, por ejemplo, es eh, el caso de Analira, una valiente eh, suboficial eh, en ese tiempo de eh, la Policía Nacional del Perú. Ella eh, en el marco de lo que fue la violencia en, en nuestro país, eh, sufrió un atentado que la privó de la vista en San Juan de Urigancho en el año 92 a manos de un atentado de sendero luminoso cuando ya se dirigía a su centro de labores. Eh, su testimonio es muy importante porque convoca a los jóvenes a reflexionar en el futuro del país y un, y un, y un Perú sin, sin violencia. Entonces, desde una perspectiva de género y de las fuerzas del orden es importante tener en consideración cómo se construyen las memorias y cómo también pueden aportar en, en las miradas de lo que fue eh, la violencia en nuestro país. Otro caso que ustedes también pueden ver es el testimonio brindado sobre eh, lo que, el, la vida de Pedro Yauri, eh, brindado en este caso a cargo de eh, sus hijas. Cómo eh, se convirtió en la, la profesión periodística de muchos hombres y mujeres de prensa, eh, donde eh, la labor periodística llegó hasta exponer la misma vida como en el caso eh, de Pedro Yauri en el año 92 en la ciudad de Huacho. Las hijas eh, narran cómo eh, prácticamente eh, los planes que tenían de vida cambian de una forma drástica con la desaparición de su padre y que están en la búsqueda de justicia porque hasta el momento no aparece el cuerpo y es un caso de desaparición. Entonces, pueden ustedes hacer otro tipo también de... de de, de contraste de fuentes a nivel regional, porque en, se focalizó más la violencia en el sur, una perspectiva de actores, como les he mencionado. En realidad pueden hacer múltiples ejercicios utilizando la plataforma y esta puede acabar, como les he mencionado también, en diversas materias, desde una presentación como esta, o eh, el caso, digamos, si quieren llevarlo a un siguiente nivel, publicaciones, por ejemplo, como tesis que... Eh, como la que ustedes pueden ver en el caso de la Universidad Católica, trabaja con eh, testimonios de efectivos, tanto militares como policías, o en el caso de, de una perspectiva de género, como es el, el testimonio que eh, trabaja Mercedes Crisóstomo. En el caso de esta colección es muy importante resaltarla porque fue entregada por el Congreso de la República y nos muestra lo que fueron los últimos años de eh, la década de los 90. Y eh, básicamente se, eh, se muestran los eh, testimonios en video registrados por Vladimiro Montesinos, donde podemos encontrar a muchos actores desde diplomáticos, políticos, medios de comunicación, y cómo las decisiones principales del país se decidían en la eh, sala del Servicio de Inteligencia Nacional. Eh, lo que debo resaltar es que esta información proporcionada por el Congreso de la República es una de las más completas y ahora, digamos, se convierte en fuente histórica que eh, nos permite reconstruir eh, lo que pasó en nuestro país al final, al final de esa década y que ustedes pueden encontrar tanto los videos, pero también pueden encontrar ustedes las transcripciones oficiales del Congreso de la República. Una, una idea que estábamos pensando en el CDI era cómo ustedes pueden enlazar el, el pasado con el presente, y era y ustedes, digamos, pueden revisar en la sección de publicaciones del lugar de La Memoria. Está el boletín completo que ustedes lo pueden descargar eh, como material de clase, lo pueden utilizar. Eh, convertimos el, el texto de Alfonso Quiroz, Historia de la Corrupción, el libro que quizás ustedes han podido eh, eh, revisar sobre los principales eventos de corrupción en diversos gobiernos. Obviamente, esta colección que mostramos se suma a poder un poco eh, examinar a profundidad y con mayor detalle qué pasó a finales de la década de los 90 y que ustedes eh, puedan continuar esa línea de tiempo hasta nuestro presente. Es decir, que es, es, es un tema eh, transversal la corrupción que ha estado presente latente en diferentes gobiernos y que es una historia que no ha terminado, que tiene esa continuidad en el tiempo y que ustedes eh, justamente pueden hacer ejercicios eh, y otras dinámicas a partir de esta idea ya para casos que ustedes puedan adaptar en otras, eh, en otras sesiones. También tenemos eh, una herramienta muy importante que nos proporcionó la Comisión Multisectorial de Alto Nivel y es hacen concursos a nivel nacional donde los jóvenes en el colegio re, eh, participan elaborando sus propias memorias a través de las historietas. Es decir, todas esas memorias familiares, comunitarias, quedan reflejadas en las historietas. Y las historietas ganadoras se encuentran en la plataforma virtual y eh, pueden servir eh, justamente para que eh, los eh, chicos, chicas o también para alguien que esté interesado en hacer una tesis, por ejemplo, sobre memoria y educación, cómo... Esta eh, memoria en tercera generación va reconstruyendo los hechos y quedan grabados en estas historietas desde el punto de vista de género, porque hay muchas estudiantes que han participado, como en este caso, por ejemplo, en el año 2017. Esta es, una, esta es una historieta que fue elaborada por Britney eh, Almonacín y que y nos permite ver eh, desde la perspectiva de los jóvenes cómo ellos van eh, elaborando sus memorias a través de estos concursos. Pensando en otros públicos objetivos, vemos también que el arte es, es, es un punto de encuentro muy poderoso, muy muy importante y ese, ese punto eh, que, eh, que convoca a diversos investigadores es eh, lo que nos impulsó justamente a trabajar con la música como experiencia, de, de vida, cómo eh, el, el arte eh, recoge todas estas vivencias, y una de ellas es eh, la música yacuchana. Hemos recogido eh, muchas canciones a lo largo del tiempo, y eh, durante ese periodo eh, pueden ustedes ver, por ejemplo, una de estas canciones que es Masacre Lucanamarca. Las canciones fueron recogidas a lo largo de su trabajo de campo por Renzo Aroni, quien ahora se encuentra en Nueva York. Como parte de su trabajo doctoral, y que como parte de su trabajo de licenciatura recogió esta información y la entregó también al CDI. Obviamente, en este caso, las, las canciones están en quechua, tenemos la traducción al español, y también es un elemento importante que eh, pueda recoger eh, cómo las comunidades, en este caso, este evento tan atroz eh, que cometió Sandro Luminoso con las eh, comunidades campesinas, en este caso, particularmente Lucanamarca, quedan reflejadas en las letras de esta canción. Obviamente hay un arco desde las eh, melodías eh, tristes, eh, melancólicas como los huainos, hasta eh, festivas como los pumpines o los, o los carnavales, digamos, ese, ese, ese arco de la expresión de la música durante ese tiempo. Y está expresada a nivel de a nivel de, de trabajos de investigación, eh, tienen ese elemento eh, fundamental que vemos en la articulación entre la música, la memoria y la educación. Eh, es un libro que se preparó hace eh, un tiempo y que ustedes eh, pueden también ver que efectivamente eh, puede utilizarse también como un recurso adicional para poder trabajar. La fotografía es un elemento visual imprescindible si queremos comprender y acercarnos a este proceso histórico de violencia del año 80 al año 2000. Tenemos una colección muy rica, eh, parte de una donación que eh, desarrolló DESCO, el Centro de Estudios de, eh, y Promoción de Desarrollo. Son más de 13.000 fotografías que eh, retratan diversos momentos. De eh, la historia de, de nuestro país. Eh, inicialmente eh, fueron parte el acervo que nutría a la revista Quehacer. Y en este caso eh, hay una diversidad de temas que ustedes pueden trabajar. Hemos clasificado en 105 temas y más de mil subtemas que ustedes pueden trabajar. Desde reconstruir, por ejemplo, la vida cotidiana en Ayacucho, eh, como ustedes pueden ver, el y los primeros ataques eh, que el Luminoso en, en Vilcas, Guamán. Es, eh, eh, para adelantarme un poco, hay muy pocos trabajos de investigación que, que muestren y expliquen por qué la violencia eh, sale de su foco inicial en Ayacucho y se expande en diversas regiones del país. Es decir, el, sobre el gobierno de Belahunde hay muy pocos trabajos de investigación, y en el caso, por ejemplo, de lo, lo que ustedes pueden ver, hay todavía mucho, mucho, mucho por rebanar, como se dice. En el caso de Lima, por ejemplo, es importante eh, ver la llegada de la violencia a las, a las ciudades y cómo estas se van apoderando de los espacios públicos. Esta, por ejemplo, es en la Plaza Manco Cápac eh, en el año 89, y, y también ustedes van a poder encontrar eh, otros eventos de la violencia simbólica que Sandro Luminoso ejercía. Hablamos, por ejemplo, de eh, cómo aparecía el Cerro San Cristóbal con la hoja del martillo cuando era Navidad o Año Nuevo, o los coches bomba que por, eh, formó parte de eh, la vida cotidiana de, los, de finales de los 80 y los 90. En realidad uno estaba expuesto a que en cualquier momento del día eh, y en cualquier parte de la ciudad estallaran estos eh, coches bomba. Otro tema importante es cómo eh, parte de esa zozobra que generó Centro Luminoso era inundar a la ciudad eh, en, la, eh, en la oscuridad. Y eh, parte de ello era destruir las torres eléctricas eh, en los principales conos eh, de la ciudad. Como estas llegaron a ser defendidas con la vida por muchos efectivos policiales, como ustedes pueden ver ahí, una torre derribada en el año 92 en el distrito de Villa María del Triunfo es decir esas historias eh, cotidianas que eh, no están recogidas en los eh, grandes libros de la academia son las que todavía esperan ser recogidas por investigadores y también por eh, las personas que estén interesadas en que estas memorias no se pierdan en, con el paso del tiempo y parte de esas memorias eh, van de la mano con la, el papel de la prensa el papel de la prensa fue fundamental y aquí el lugar de la memoria tuvo un trabajo muy importante de rescate de más de 100.000 artículos periodísticos que estaban en riesgo de pérdida y que finalmente fueron digitalizados por el lugar de la memoria estamos subiéndolos progresivamente son más de 190.000 eh, artículos que estamos subiendo y que ustedes pueden aprovechar para diversos trabajos justamente que pueden complementar lo de la, las otras fuentes la idea es que las fuentes que ustedes puedan ver puedan integrarse y dialogar sobre el eje que ustedes planteen, por ejemplo, sobre eh, la violencia en las ciudades, en los espacios públicos, o si es que quieren abordar un, un actor en específico, por ejemplo, el papel de la iglesia católica o las comunidades evangélicas en la zona rural. Y aquí eh, las, eh, el, uno de los ejes principales es cómo la información de las diversas fuentes se van integrando y van sumándose a la propuesta que ustedes quieren desarrollar. En el caso de la prensa, pueden ustedes contrastar diversas líneas editoriales, regionales, principalmente en el caso de Lima, poder ver los diversos eventos que quedan registrados dentro de entre esta colección que Aprode eh, nos entregó, no, nos hizo donación, y ustedes lo que les mencionaba hace un momento, eh, la utilización de los espacios públicos por parte de Sendero Luminoso y cómo eh, utilizaba estos para colocar los coches bomba. Por ejemplo, en el caso del de año 85 cuando estamos hablando de eh, la, eh, el fin el final del gobierno de la UNDE llega el presidente eh, de Argentina de visita y el, eh, un coche bomba estalla en la mismísima Plaza de Armas cosa que hoy 40 años nos parecería algo fuera de lugar o digamos eh, improbable llegó a ocurrir como les mencioné el año 85 Igual, en el caso de Girón de la Unión, por ejemplo, al año siguiente, el 86, el Hotel Crillón por el centro cívico, perdón, el Sheraton por el centro cívico y el Hotel Crillón por la Avenida Colmena, eran también espacios expuestos a estos atentados. <coughs> perdón. Finalmente, también ustedes pueden ver cómo... Las líneas editoriales tienen diferentes miradas en relación a eventos que son muy sensibles, como por ejemplo el caso de Ajomarca, donde eh, hay, una, hay una incursión por parte de agentes eh, del ejército y eh, acaba con la vida de muchas, muchos ciudadanos peruanos y peruanas. Entonces, allí ustedes pueden eh, contrastar la información y la lectura que va desarrollando en este caso, los periódicos y que eh, el investigador o los estudiantes puedan también sacar sus propias conclusiones en relación a las fuentes que eh, van ustedes analizando. Sobre todo si hablamos de que eh, finalmente Ajomarca fue un caso que eh, llegó a ser judicializado y eh, eh, años después se eh, tuvo eh, una resolución al respecto. Otros casos que ustedes pueden también apreciar eh, son este contraste de fuentes a nivel de los dirigentes sociales, como Pascual Rosado por ejemplo, que es asesinada por el miembro de Sendero Luminoso el 6 de marzo del año 96, cuando se pensaba que Sendero Luminoso ya había desaparecido por la captura de Abimel Guzmán. En el 92 tenemos que eh, hay el asesinato de esta dirigente social muy importante en la zona sur, de Lima en Ate evitarte otras otros dirigentes que también eh, sufrieron en este caso atentados que acabaron con sus vidas, encontramos por ejemplo a Pedro Wilca y también el caso de eh, Saúl Cantoral. Uno presidente de la CGTP y el otro presidente de, eh, de el Sindicato de Mineros, respectivamente, muy importantes cada uno en su rama. Laboral. Y que eh, también me permite decir que sobre tema de dirigentes sociales y sindicatos no hay muchos trabajos tampoco al respecto y que también sería materia de investigación para poder trabajar en el futuro. También les mencionaba que en el caso de, eh, les, les había comentado que hubo una fuga del de, penal de Castro Castro y este es un poco el, el recorte que eh, re, se recogió en ese momento eh, de cómo... Se fugaron más de eh, 40 merretistas, entre ellos Víctor Polay y todo el trabajo que hizo la policía eh, por más de cinco años se acabó en una noche eh, cuando se jugaba la final de un mundial y eh, a las tres de la madrugada y cuando eh, terminaba el gobierno de Alan García y estábamos en plena transición al gobierno de Alberto Fujimori. Uno de los puntos que eh, siempre reflexionamos cuando hacemos las presentaciones es poder eh, mostrar este, este recorte que nos, eh, nos, nos comenta, eh, nos presenta la información de que Abimael Guzmán ya su dirección, su ubicación había sido eh, identificada hacia el año 82. Eh, lamentablemente no se tomó la decisión política de tenerlo en ese momento. Hay muchas fuentes. Eh, que al parecer eh, muestran también en, en esa misma línea por lo que sería importante poder también investigar un poco más a fondo de, de, de este punto que nos muestra este, este recorte. Y un poco la reflexión iba en el sentido de si se hubiera tomado esa decisión política diez años antes y no en el 92, cuántas eh, personas no hubieran perdido la vida el desarrollo del país, y todo este camino y, y estela de dolor que dejó esta, la violencia eh, que encabezó ser Luminoso y después el MRTA eh, lo, le cobraron a la sociedad peruana. En este caso eh, vemos también que hay muchos trabajos de investigación, de tesis que se han desarrollado, particularmente sobre eh, el tema de la prensa, y llamo la atención que sea principalmente prensa escrita, no hay muchos trabajos sobre... Lo radial, lo televisivo o los inicios del Internet, por ejemplo, en nuestro país vinculados al tema de violencia. Entonces, hay, hay toda una mina para poder trabajar. Como les digo, el material se encuentra allí. Es eh, fuentes que el investigador eh, ya depende de eh, su, 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 su marco teórico, su capacidad de poder, eh, poder eh, trabajar esta, esta información y dar ese salto cualitativo de transformar los datos a, a, y la información en conocimiento, en una propuesta nueva, no solamente, digamos, como una contribución a la academia, sino también en diversos aspectos básicos de otras carreras, como por ejemplo la educación, la psicología. Y en realidad todas las carreras tienen algo que decir con respecto a este proceso de violencia que dio el país porque nos permite justamente acercarnos a la reconstrucción de estos hechos históricos que permiten comprender el desenvolvimiento de la sociedad peruana durante esas, esas décadas entonces la reflexión iba, iba en esa línea y eh, ahí está nuestro correo, como les digo vamos a enviarles igual estas diapositivas para que las puedan ver con más calma y en líneas generales hemos podido ver este trabajo y nuevamente le agradezco Historia para Maestros por la oportunidad y estoy ya no a las preguntas que ustedes pudieran formular. Muchas gracias. Uh, ya. Yeah. Muchas gracias, Julio, por la, por la ponencia. Muy interesante. Y bueno, ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Todas las preguntas que tengan, por favor, uh, pásenlas por, en privado a mí para yo hablar, para yo decirle a Julio y que él pueda eh, responder. Así que vamos a esperar las preguntas que puedan tener. Ya, yeah. uh, Julio, aquí hay una pregunta de Sonia Bermúdez en las que, bueno, pide su opinión de por qué los medios de comunicación no tratan esos temas y por qué no es posible que las nuevas generaciones conozcan estos abiertamente, esta historia. Bueno, en realidad no sé exactamente por, por qué los medios de comunicación ¿no? no abordan los temas. Lo que sí eh, puedo mencionar es que es, es una etapa muy compleja de poder abordar. Desde el punto de investigación, por eso les mencionaba que a diferencia de otras épocas, por ejemplo la guerra con Chile, el eh, onceño de Leguía, Odría, es, es, requiere mucho más eh, tener una apertura a, a una mirada interdisciplinaria, a poder trabajar este proceso que vivió nuestro país. Quizás uno de los puntos también que suma a esa diversidad de miradas es qué es historia viva, historia, historia y memoria viva que, que todavía está presente en nuestro país. Por ejemplo, yo les mencionaba el caso del de eje de posconflicto. Hay, hay todavía toda una tarea pendiente, no solamente del Estado peruano, sino también de la sociedad, en el caso de nosotros si somos maestros, estudiantes, cuánto estamos haciendo para poder eh, acercarnos, de repente ya no en clase exactamente, pero conocer nosotros mismos un poco más, revisar alguna de estas fuentes, ya por un interés propio de... Eh, Saber qué pasó en nuestro país durante esas, esas décadas y contrastar lo que eh, haya podido yo conocer por mi entorno familiar, mi entorno comunitario, mi colegio, mi universidad, es, es ir un poco a las fuentes y poder eh, eh, est estar eh, pendiente de eh, por qué hay tanto debate, tanta eh, diversidad de posiciones sobre, sobre el tema de la violencia. Y es por eso lo que yo quería remarcar es que la perspectiva de esta presentación es la investigación académica con las fuentes históricas. Yeah, uh, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Naomi Lavado. Pregunta uh, si no hay ninguna represión a las personas que investigan estos temas a eh, uh, estas épocas del Perú por parte del gobierno. No, no entendí la pregunta. Puedes por favor repetirla, Pedro. Claro, de que si no hay ninguna represión a las personas que investigan estos temas por parte del gobierno. Bueno, no, no comprendo la pregunta. Lo que puedo decir eh, es que la, la información que ustedes pueden encontrar. En la plataforma virtual es información de libre acceso. Como les digo, es parte del servicio público que realiza el lugar de la memoria a través de dos ejes que encontramos como problemáticas cuando se desarrolla el proyecto. El primer problema era eh, que el investigador o, o el público en general, ¿dónde puede encontrar un punto de referencia donde estén las fuentes e iniciar su investigación? Es decir, centralizar las fuentes. Y el segundo tema fue que, eh, como les mencioné, no hay que ir físicamente al LUM. Estas fuentes están disponibles. Cada colección por sí misma fácilmente puede acabar en una tesis o una ponencia o cualquier producto académico. Entonces, me parece más bien que eh, falta mayor diálogo eh, entre interdisciplinario con, con otras carreras que eh, nos permita eh, profundizar y obtener mayores resultados de investigación. Yo les decía, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros sabíamos que en estadística había una tesis en San Marcos o en medicina? Y es que, eh, nuevamente, en el caso de, eh, de ese trabajo es, es interdisciplinario, multidisciplinario, requiere una mirada abierta a trabajar con las fuentes y, sobre todo, eh, como investigador, ¿cómo priorizo? ¿Cómo selecciono? esta información para la investigación que voy a, a emprender. De hecho, hay muchos diagnósticos, muchos balances historiográficos sobre los diversos temas, pero también les he mencionado que hay muchos vacíos, vacíos desde otros actores que un poco eh, salgan de la escala tradicional de los actores que han sido ya más investigados, más eh, investigados académicamente, y puedan ustedes también... Eh, Dar cuenta a otros actores, por ejemplo el, el papel muy importante de la Iglesia Católica en la zona de Lima Este, por ejemplo el papel de los jesuitas a través del CEA en el Agustino, el papel también de las comunidades evangélicas, por ejemplo en Ayacucho, eh, el, el papel, por ejemplo el rol de la comunidad LGTb que ha empezado con, con mucha fuerza a investigarse por jóvenes principalmente, eso me ha llamado mucho mucho la atención y eh, que puedan ver en una mirada transversal. Como les digo, hemos identificado tres ejes que podrían realizarse. El primer eje es el eje de memoria, cómo se rememora, cómo se evoca, eh, quién es el que recuerda. El segundo eje es un eje más de eh, saber qué actores, eh, eh, qué actores, eh, cómo se desenvolvieron durante esos 20 años. Y finalmente el eje de eh, posconflicto. Tradicionalmente, como les mencionaba también, eh, es más la historia, antropología y sociología. Ese monopolio, en cierta forma, estos últimos años ha empezado a ser roto eh, por otras carreras como la psicología. Y eso me ha llamado mucho la atención, principalmente en la Universidad Católica y también en San Marcos, y también la carrera de comunicaciones. Entonces, allí nos dice que todavía hay una beta por trabajar y que el tema sobre lo que es el proceso de violencia es para nada un tema cerrado. Hay mucho por investigar y hay mucho todavía que eh, poder determinar. Sobre todo estoy pensando en las regiones, en las regiones donde eh, hay muchas fuentes que esperan todavía los investigadores y ese diálogo queremos establecerlo también desde el CDI con la San Cristóbal de Huamanga, la del Centro y también la Emilio Valdizán para saber qué están produciendo cómo la academia eh, regional reflexiona sobre los problemas que vivió. Por eso es que cuando, les digo, cuando yo les digo o les hablo sobre la tesis, no es el documento frío de la sustentación, sino es la mirada generacional de los investigadores en cada universidad, cómo ellos aprecian la evolución del fenómeno de violencia. Mm. Muchas gracias. Uh, solamente para recordarles que, solamente para recordarles que a las 5 de la tarde tendremos el taller práctico para los docentes y que la ficha de inscripción ya está en el chat y fue enviado por Ana Sánchez. Así que inscríbanse para estar ahí. Bueno. Y otra pregunta es de Víctor Aguirre. Ah, nos envía tres preguntas, la verdad. La primera pregunta es, ¿la colección de los documentos de la CCP ya está siendo digitalizada por el CDI? La segunda pregunta, en el caso de las nuevas colecciones de, de DESCO, la PNP, entre otros, cómo va su tercera LUM y cuáles son los programas eh, eh, cuáles son los programas educativos que está ofreciendo el LUM en este contexto. Bien, sí, quiero agradecer la la pregunta eh, que formula Víctor, y mencionarle que en el caso de la Confederación Campesina es también una de eh, las más ricas colecciones que tenemos en cuanto a información, porque nos permite ver un actor no estatal. Estamos hablando de las eh, comunidades campesinas que se organizan a lo largo de eh, varias décadas y que en este caso eh, van a afrontar el proceso de violencia. Entonces, lo interesante es poder eh, examinar información, ya no solamente a través de lo que produce el Estado, sino desde los mismos actores, como son las comunidades. Y en ese sentido, la información de la Confederación Campesina es, es una información muy importante. Estamos en ese proceso de digitalización y también de rescate de la información. Obviamente, ustedes comprenderán que por el proceso de la pandemia... No tenemos esa agilidad, pero estamos en ese camino y esperamos pronto tener más novedades sobre esta colección. Por cierto, también me, me, también me llama a mostrarles el, la colección de documentos desclasificados que tenemos en la plataforma. Son documentos que fueron entregados eh, a la, al, al lugar de la memoria. Son más de 1.500 documentos que eh, fueron producidos. Eh, en torno a lo que eh, fue la CIA y la lectura que tiene un actor internacional como es Estados Unidos, desde un punto de vista académico que eh, permite ver, en este caso, la eh, mirada de cómo se desenvolvió la violencia en nuestro país durante esos años, pero desde una mirada internacional. Por cierto, sobre este tema también faltan muchos trabajos de investigación de esta eh, mirada de relaciones internacionales entre Estados Unidos y el Perú. Eh, Estamos eh, trabajando en el lugar de la memoria, en, a pesar de, de estos tiempos que son, que son muy difíciles, y esperamos eh, convocarlos a los diálogos que eh, se realizan cada martes y jueves en relación a, las, a los grupos vulnerables que eh, se ven afectados por el proceso de eh, emergencia sanitaria. Y por eso también los invitamos a que nos puedan seguir para esas fechas que, que vienen eh, desde las 7 de la noche. Para que nos puedan también acompañar y seguirnos también en la página web y en el Facebook, las actividades que programamos en esta, en esta semana y eh, cada mes en la agenda mensual que programamos y que ustedes pueden revisar en la, eh, las redes sociales del de lugar de la memoria. Ya, muchas gracias. Las dos últimas preguntas. Bueno, esa será una pregunta y después ya usaré, continu continuará la siguiente. La primera pregunta es, ¿desde qué enfoque se, se podría abordar el conflicto armado en zonas donde no va mucha violencia, como es el caso de, de Arequipa? ¿Y qué fuente debería utilizar para abordar el trabajo de los docentes rurales y urbanos en el conflicto armado interno? Gracias, es una buena pregunta. Eh... Más, más que un enfoque, yo más bien plantearía la pregunta que salió a, a colación cuando vimos las audiencias públicas. Eh, en este caso, eh, una de las preguntas era, por ejemplo, si hablamos que hay una diferencia en el impacto de la violencia en la zona surandina, que es distinta a la que pasa en la costa norte o en la Sierra Norte, de, esta, uh, de este impacto en, en esta zona surandina. No es homogéneo ni universal esta repercusión. Eh, hay, eh, si hablamos de Huancavelica, Ayacucho, Cusco y Puno, tiene una diferencia eh, con lo que pasó en Arequipa, eh, Moquegua y Tacna. Eso en realidad es una pregunta muy importante. porque qué Arequipa, en cierta manera, tiene una dinámica distinta a la violencia que ocurre en este eh, cinturón que eh, cubre a la zona sur del país? Eh, en el caso de la, del enfoque rural, yo plantearía más eh, revalorar mucho el papel de la historia regional. Y eso eh, dice bastante de eh, qué fuentes debemos utilizar en el caso de, eh, de las regiones. Saliendo un poco de Lima, en realidad eh, sería importante poder ver no solamente lo que les he mencionado, la fuente que tiene el CDI, sino ver, por ejemplo, las actas de eh, las comunidades campesinas. Por ejemplo, eh, Renzo Aroni tiene un trabajo muy interesante que eh, reconstruye la historia de una comunidad campesina y él tuvo que entrevistarse, para que vean un poco la complejidad de, de lo que estamos hablando, de entrevistarse con diversos miembros, eh, presidentes de las juntas directivas de esa comunidad. Y al final él pudo reconstruir el archivo. Es decir, cuando uno va al campo, no es que el archivo esté en un estante disponible y a la mano del investigador. El investigador, como fue el caso de Renzo Aronilla y hay otros muchos casos, son reconstruidos. Y a través de ese trabajo que él realizó nos permite ver cuáles fueron los acuerdos de la comunidad, su posición con respecto a fenómeno luminoso, de enfrentarlo y eso eh, digamos del punto de vista de las actas comunales es, es interesante porque nos da otro panorama distinto a la respuesta que encontramos en las fuerzas armadas, las autoridades estatales o en este caso el estado nacional. entonces, si aplicamos ese ejercicio, por ejemplo, a, a otras eh, dinámicas regionales eh, que tienen población también indígena, como, por ejemplo, en el caso de las comunidades amazónicas, desde las fuentes orales eh, y otras fuentes también que ustedes pueden ahí contrastar. En realidad, cada espacio regional tiene sus eh, particularidades y también sus propios desafíos a resolver por el investigador. Por eso es que más que eh, trazar una, un enfoque lineal de qué hacer en el enfoque, eh, digamos, con el, el aspecto rural, eso va a tener una variación según qué, de qué regiones estemos, estemos hablando, estemos, estemos trabajando. Lo que sí es cierto y sí es importante es que de cara a futuro, la reinvención y el, digamos, esta mirada que en cierta forma muestra un agotamiento de los estudios sobre la violencia y la memoria en nuestro país, van a innovarse en la medida en que se trabaja en estas fuentes, como las que ustedes están comentando, las fuentes regionales y otras fuentes que han estado eh, invisibilizadas. Por eso es que les decía: más que un, una, un periodo cerrado, esta es una beta abierta. Y es por ello que las fuentes históricas tienen un papel crucial en esa reconstrucción de lo que vivió en nuestro país. Y como les digo, no solamente pueden terminar en producto académico, sino, si somos maestros, eh, ver la manera de cómo eh, graduar eh, su uso y, y, y complejidad eh, en los diversos contextos en los cuales ustedes se encuentren. Ya, muchas gracias por la respuesta. Uh, antes de ya pasar a la última pregunta, quisiera agradecer a todos por su participación en esta ronda. Son demasiadas preguntas y lamentablemente no podré formular todas, pero igual quisiera agradecer su participación. Y bueno, aquí está la última pregunta de Héctor, que dice: ¿Afirmas que el caso sucedido en. Chuschi fue un hecho aislado. ¿Es posible hablar de hechos aislados cuando se menciona un proceso histórico? Claro, la mención del de, eh, hecho aislado iba en el sentido de poder contrastar esta situación y el escenario que vive el país en este contexto nacional. Hablamos del fin del de gobierno militar donde se habían suspendido diversos derechos, no había una representación nacional. Y hablamos también de un nuevo contrato social a través de la Constitución del 79. Y lo más importante que marca ese eh, retorno del orden democrático es la participación ciudadana en elecciones. Y esta fiesta democrática que vive nuevamente el país y que expresa su confianza eligiendo por segunda vez a eh, Fernando Belaunde, colisiona directamente con ese evento que ocurre en el sur eh, del país. Entonces, eh, creo que la reflexión de la pregunta va más a comprender cómo va generándose o por qué eh, ocurre este hecho eh, en Ayacucho, porque en esta región. Evidentemente hay todavía eh, que trabajar y examinar eh, más información. Hay muchos textos que trabajan el tema, como por ejemplo eh, Carlos Iván de Gregory, que explica del por qué ocurren estos eventos eh, en esta región y se va a convertir en el epicentro de la violencia. Pero sí, eh, mi idea más fue poner este contraste de este retorno a la democracia con los hechos de violencia que Sandro Luminoso desencadena en, en Chuschi, destruyendo el material electoral en esta comunidad. Entonces, de igual manera, por eso yo les mencionaba que es un tema siempre abierto. Por ejemplo, si quieren ver otras fuentes que ustedes pueden consultar, pueden ver el proyecto que ha desarrollado la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde ustedes pueden encontrar las actas del Consejo de Ministros desde el año 45 hasta el año 90, 92, me parece. ¿Por qué es importante que lo mencione ahora? Porque ustedes pueden ver cuáles fueron las principales decisiones del Estado peruano en el año 80. Por ejemplo, preguntas de si el gobierno militar sabía que eh, en el caso de este grupo eh, terrorista que aparece en el año 80 como Escandal Luminoso, si es que tenía antecedentes, por ejemplo. ¿Cómo Belaunde examina eh, este crecimiento de la violencia a nivel regional? ¿Cuánto peso tiene los eventos, por ejemplo, del de, eh, falso paquilla, eh, la guerra de las Malvinas, o también, en este caso, el fenómeno del niño? Por eso es que eh, sería importante. En realidad, es, es, es una eh, pregunta abierta. De poder seguir trabajando estos temas. Y creo que eh, para poder esclarecer y aclarar muchas de estas preguntas, las fuentes nos van a llevar a, a, por ese camino. Sean los testimonios, los documentos desclasificados, eh, los documentos impresos, los, los videos. En realidad, por eso es que le decía: la complejidad es la característica de poder investigar este tema. Y es un poco lo que eh, muestra la tendencia que hemos revisado en las tesis que hemos consultado en estos 40 años. Es decir, no hemos revisado tesis de hace dos o tres años, no hemos revisado las tesis producidas desde el 80 hasta el año 2018. Y eso un poco nos ubica en cuáles son las tendencias de investigación en Lima, porque son las dos principales casas de estudio que se dedican a eh, trabajar estos temas y poderlas después contrastar con lo que trabajan. En otras regiones, porque, eh, por ejemplo, el caso de Ayacucho, la San Cristóbal, tenga otra mirada de lo que eh, ellos como experiencia han vivido y lo expresen en las tesis. Obviamente, vuelvo a resaltar: la tesis no como un documento frío de investigación, sino un testimonio generacional de eh, cada época y cada, eh, cada investigador. Entonces la idea, estimados amigos y amigas, quiero también agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Si hay muchas preguntas, como dice Pedro, está el correo, vamos a enviarles las diapositivas para que ustedes puedan revisar y puedan hacer las preguntas que quizás por el tema del tiempo eh, no se hayan podido hacer y con todo gusto referenciarles más fuentes para que los temas que ustedes piensen realizar puedan desarrollar. Porque más que eh, brindarles eh, unos lineamientos exactos es que ustedes puedan desarrollar sus propios trabajos, propias perspectivas, marcos teóricos y con las eh, herramientas que son las fuentes, los insumos, puedan ustedes construir una nueva propuesta y un nuevo acercamiento a los hechos de violencia que vivió nuestro país durante esas dos décadas. Uh, gracias. Uh, bueno, otra vez dar las gracias a Julio por la conferencia, muy interesante. Y también gracias a, a las personas que estuvieron con nosotros en este taller, a las personas que, y, que hicieron preguntas y no fueron respondidas. Perdón por ello, pero la, el tiempo gana. Uh, y bueno, aquí acaba nuestra, nuestra conferencia. Recuerden que... En 20, 25 minutos daremos inicio al, al taller práctico sobre esta conferencia. Y para acabar, uh, ya, bueno, bueno uh, tendremos una próxima conferencia sobre otro tema el sábado 18 de julio. Así que estén atentos a nuestras redes sociales por Instagram o Facebook. Muchas gracias.